limpiada tras repasada, porque nos dejaron basura nuevamente aquí. Aquí está la parada de autobuses, aquí están las banquitas, pero no sé, pues será gente de aquí mismo que espera el camión o gente que se para. Pero mire, ya sé que 22 días limpiamos aquí. Menos para que se den una idea, mire. Todo el basurero que hay. Sí. Mire. Si alcanzan a apreciar, ¿qué les parece? Mucha, mucha basura. Todo este pedazo de aquí de la división. De la división de Durango y Zacatecas, hemos tratado de permanecer limpio, de tener limpio todo. Pero de ahí para allá, allá lo que es en la estación de gasolina vieja, que viene siendo la hacienda La Parada, la ex hacienda o hacienda La Parada, no sé si se podrá hacer como un mensaje para el gobierno del estado de Durango, el gobierno de Durango, Vicente Guerrero, municipio de Vicente Guerrero, o no, o la Secretaría de Comunicación y Transporte. Allí hay mucha, mucha, mucha basura en esa parte de la estación de gasolina vieja, ahí en la curva La Parada. Hay muchísima basura, mucha. Con ganas de levantar allá, pero no nos damos abasto aquí. No nos damos abasto de limpiar aquí, nuestro pueblo, parte de la carretera de aquí. Y allí, no sé, por ahí si alguien sabe de cómo hacerle, quién se encarga, quién, la CT. Chanza. Sí, necesita mucha limpieza, hay mucho basurero. Ahí no es otra cosa, es basurero. Bueno, corto este video porque ya vamos a trabajar en esto, vamos a limpiar. Por favor, señores, no tiren basura. No tiren basura. No seamos marranos.